México viaja a la Luna a través del Proyecto Colmena de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien ha logrado un hito significativo en el espacio profundo tras casi una década de esfuerzo de académicos y la colaboración de más de 250 estudiantes. La Universidad Nacional Autónoma de México ha confirmado el exitoso funcionamiento de Colmena en el espacio. El proyecto Colmena consiste en 5 microrobots diseñados por la Universidad Nacional Autónoma de México con el propósito de explorar la superficie lunar. Los microrobots viajaron a bordo de la nave Peregrine de la NASA, que tiene como objetivo llegar a la Luna. El Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM anunció este logro a través de redes sociales, destacando que Colmena logró ser energizada en el espacio profundo, estableció comunicación y generó datos que ya están siendo analizados en el Centro de Control de la UNAM. Este éxito representa un paso crucial para México en su exploración del espacio, ya que se han cumplido al menos el 75% de los objetivos planteados para esta primera misión. Además, se ha anunciado que están contempladas al menos 2 misiones adicionales, una para el año 2027 y otra para el año 2030. La Universidad Nacional Autónoma de México continúa demostrando su excelencia en la investigación espacial y su compromiso con el avance científico en beneficio de la humanidad. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Agencia Espacial Mexicana, trabaja en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México en la misión Colmena. Este hecho hará historia por ser el primero en su tipo en Latinoamérica, lo que pone muy en alto el nombre de México. El proyecto consiste en enviar a la Luna 5 microrobots desarrollados con tecnología orgullosamente mexicana. Estos pequeños pioneros tendrán la misión de demostración tecnológica e innovadora para la exploración y recolección de minerales de la superficie lunar. Posterior a la exploración, estos microrobots tienen la misión de conectarse electrónicamente, reconociéndose entre sí para luego ensamblar un panel que pueda generar energía. El lanzamiento espacial del proyecto mexicano se llevará a cabo el próximo 8 de enero del 2024. Este hito histórico no solo representa un logro para México, sino también para el avance de la tecnología espacial a nivel global. El éxito de la misión lunar mexicana abrirá nuevas oportunidades y posibilidades para futuras colaboraciones en el ámbito de la exploración del espacio. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venir aquí para que les presentemos Colmena, esta misión que nos toca tan profundamente a todos en ciencias nucleares. Pero déjeme darle un poquitito de contexto antes de empezar a hablarle de ella. Vivimos una época muy especial en el sector espacial que está dominada por lo que son los avances en electrónica, miniaturización, materiales, técnicas de manufactura, reutilización de cohetes. Y eso está disparando una transformación que se conoce como Espacio 4.0. ¿Sí? Es una transformación que no todo el mundo conoce, pero es fundamental y probablemente va a ser tan importante para la civilización humana como ha sido la revolución de la Internet. Creo que no exagero cuando les digo que en 2 o 3 décadas estaremos viendo como civilización lo que hoy vemos en ciencia ficción, ¿sí? Decenas de millares de satélites pequeños sirviendo a billones de usuarios con centenas de billones de dispositivos conectados, naves espaciales conectando a la Tierra con estaciones orbitales y estaciones superficiales en la Luna, naves saliendo de la Luna para asteroides, Marte y los satélites jovianos, por ejemplo, robots construyendo módulos habitacionales, ¿sí? y naves espaciales en torno de la Luna, y extrayendo también minerales de la Luna y asteroides que son fundamentales y van a ser fundamentales para nuestra tecnología. Una cosa importante es que esta vez no solo van a ser gobiernos los actores de esa transformación,
sino también pequeñas empresas y pequeños emprendedores y jóvenes que hoy estamos formando en nuestras universidades. Esto va a constituir una verdadera revolución socioeconómica que, a pesar de tener inmensas ventajas, va a producir grandes brechas entre los que tienen tecnología y los que no la tienen. Por lo tanto, es hoy y no mañana que tenemos que definir de qué lugar de la brecha México va a estar de aquí a 30 años. En el Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares en la UNAM, hace una década y media que venimos trabajando para tratar de abrir esa puerta a México. Lo hacemos desde dos grandes áreas. Una es en órbitas bajas, por ejemplo, hemos lanzado el año pasado NanoConnect 2, un satélite enteramente mexicano, con el apoyo del gobierno de Hidalgo, también en cooperación con la UNAM y empresarios. Y estaremos lanzando NanoConnect 3, que será el primer satélite a nivel internacional en ser completamente controlado por inteligencia artificial. En cuanto a la Luna y asteroides, estamos desarrollando Colmena, que es el núcleo de este esfuerzo y que pretendemos posicione técnicamente a México en su participación en los acuerdos de Artemisa, que han sido recientemente firmados bajo el liderazgo del señor canciller y que realmente abren esa puerta a México efectivamente para el progreso. Todo eso se va a beneficiar también de otro gran esfuerzo que realizamos en cooperación estrecha entre el gobierno de Hidalgo y nuestra casa de estudios, la UNAM, que es el proyecto de desarrollo del Laboratorio Nacional de Acceso Espacial, un laboratorio completo de desarrollo de tecnología espacial. Colmena es una misión internacionalmente original. Colmena es la primera etapa de un nicho de tecnología espacial que queremos desarrollar para que México no participe de esa transformación como un consumidor meramente, sino efectivamente como un actor y un productor de bienes, riquezas, conocimiento y bienestar. ¿En qué se basa Colmena? Pues bueno, la exploración de cuerpos celestes sin atmósfera requiere trabajar en medios sumamente agresivos y, en el caso de asteroides, con gravedades muy bajas. Todo eso es realmente lo opuesto a que necesita un ser humano. Entonces, robots van a tener una importancia capital en ese proceso. Robots actuando en forma autónoma. Tomando la naturaleza como ejemplo, Colmena demostrará que robots muy pequeños, pero trabajando en forma coordinada, ¿sí?, pueden ser los exploradores y los mineros de ese nuevo futuro, de ese nuevo espacio. Colmena es así un conjunto de 5 robots con menos de 60 gramos cada uno de masa, 12 centímetros de diámetro y que tienen toda su electrónica a menos de 2 centímetros de la superficie del regolito. Nadie ha hecho eso antes, ¿sí? Es la primera vez que se va a hacer. Estos 5 robots viajan a la Luna acomodados en un contenedor denominado TTDM, que además de ser un contenedor, es una catapulta para lanzarlos a la Luna una vez que alunicen, y es también un centro de comunicaciones entre los robots y la estación terrena que estará acá en la UNAM para control de la misión. Todo eso pesa menos de 608 gramos, ¿sí? Son, para que tengan una idea, pues más o menos 3 celulares, ¿sí? Eso es un desafío de tecnología internacional y es la primera vez que se hace, y lo hace México y la UNAM. Estos robots van a evaluar la posibilidad de sobrevivir en esas condiciones agresivas del espacio, del regolito, de demostrar que se puede navegar en ese polvo, o si se puede, no lo sabemos, ese es el kit de la cuestión y vamos allá para eso, y también de realizar una tarea operacionalmente significativa, que es coordinarse para aglomerarse en un dado lugar. Esto no es trivial porque en la Luna no hay GPS, ¿sí?, y ellos tienen que generar sus propios sistemas de referencia y tomar sus propias decisiones de navegación. Cada robot, esos son, digamos, objetivos importantísimos desde el punto de vista de ingeniería y estratégicos. Pero también tenemos objetivos científicos. Cada uno de esos 5 robots es un elemento sofisticado que tiene sus propios sensores, sistemas de emisión de diferentes frecuencias, de radiofrecuencias para comunicación con el TTDM, y todo eso se puede utilizar para sacar información de lo que es la dinámica del plasma polvoroso que está muy cerca de la superficie lunar, que nadie ha realizado antes y que son importantísimos para todas estas aventuras de Artemis que se van a realizar en la Luna. Colmena será transportada hasta la Luna por la nave Peregrine de la empresa americana Astrobotics,
ya se terminó de construir, fue aceptada por el lanzador, lo que quiere decir que tuvo que pasar por pruebas muy estrictas realizadas en el Laboratorio de Instrumentación Espacial y validadas por la empresa lanzadora, y que están basadas o sustentadas por más de 6.000 páginas de documentación técnica que han sido realizadas para la misión. Fue integrada ya a la nave Peregrine en Estados Unidos, en Pittsburgh, a fin del año pasado, y el alunizaje será 40 a 60 días después del lanzamiento, dependiendo de la trayectoria que se utilice para llegar a la Luna. Y la misión, una vez en la Luna, tendrá una duración de aproximadamente 9 a 10 días terrestres durante un día lunar. Una cosa importante que le quiero dejar es que para nosotros Colmena no es una única misión, esto no es un único evento. Es la primera de una serie de misiones que pretendemos desarrollar, a la Luna primero y a asteroides después. Esto porque lo que queremos es desarrollar una herramienta tecnológica para México y que esa herramienta tenga un valor científico y comercial con el cual México pueda participar efectivamente en grandes consorcios. Y ya estamos trabajando en la segunda misión. De hecho, ya estamos empezando a investigar en los nuevos robots, que son más orgánicos, más pequeños, y conversando también con empresas lanzadoras. Todos estos esfuerzos no se hacen solos, se hacen cooperando, ¿sí? Y otros actores son fundamentales. Es trabajo de equipo, como la de nuestros propios robotcitos. Colmena será el primer proyecto mexicano sobre la exploración lunar, y ya estamos preparando otros similares para desarrollar tecnología de extracción de recursos lunares para la producción de oxígeno, agua y energía para su utilización in situ, con una importante participación de nuestra UNAM en colaboración con empresas espaciales nacionales e internacionales. De igual forma, esta universidad será parte del proyecto con la NASA que iniciaremos en marzo próximo para construir y lanzar la constelación de nanosatélites AztecSat-2 para analizar la migración de mamíferos marinos relacionada con el cambio climático y también para apoyar las misiones a la Luna. Un común denominador que resaltan los astronautas y cosmonautas desde el viaje de Yuri Gagarin hasta los más recientes pasando por los vuelos a la Luna, es de que la Tierra se ve maravillosa, con vivos y brillantes colores, flotando majestuosamente en el negro profundo del vacío del espacio, lo que nos ha hecho reflexionar ayer, hoy y siempre. Parece que con esa majestuosidad y radiante belleza solo se puede ver armonía e igualdad, y no se perciben fronteras, ideologías, guerras, religiones y desigualdades económicas y sociales. Pero también se observa frágil, y sabemos de los grandes riesgos cada vez mayores sobre los recursos hídricos, incluidos el crecimiento de la población, el cambio climático, la contaminación de los océanos, las capas de la atmósfera y la demanda de alimentos, energía y producción industrial.